¿Siempre has querido viajar a Tailandia? ¿Por fin este año te has decidido y vas a viajar a este país? ¿No sabes por dónde empezar a organizar tu itinerario? Y algo importante, ¿quieres viajar de la forma más económica? Si deseas aprovechar al máximo los días de tu viaje, saber cuándo es el mejor momento para ir, presupuesto, qué lugares visitar y muchos más datos interesantes, quédate hasta el final porque este vídeo te interesa. Hoy os traemos lo que para nosotros sería el itinerario perfecto de 15 días por uno de los países más turísticos del sudeste asiático. ¡Hola a todos! Y bienvenidos a Viajando Hoy. Para quien no nos conozca, nosotros somos Nadia y David, apasionados viajeros y actualmente estamos viviendo en Australia. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para que te notifique cuando subamos un vídeo nuevo y regálanos un like desde ya porque te aseguramos que este vídeo te va a encantar. Y ahora sí que sí, ven con nosotros que hoy viajamos a Tailandia. Ubicado en el sudeste asiático, puede ser el país ideal por muchas razones. Tailandia es un país muy fácil para viajar y tiene una cultura única, que combina influencias budistas, tradiciones locales y una rica historia. Su gastronomía es exquisita. La comida tailandesa es famosa en todo el mundo. Si por algo es conocido este país, es por sus playas paradisíacas, realmente maravillosas. Además, ofrece una gran diversidad de paisajes naturales, desde las montañas del norte hasta las selvas tropicales, parques nacionales. Y sin olvidarnos del increíble buceo y snorkel del que vas a poder disfrutar en sus aguas. Hay opciones para todos los bolsillos. Tailandia ofrece una excelente relación calidad-precio. Y al final del vídeo te contamos toda la información útil y necesaria para planificar tu viaje a Tailandia. El primer día llegaremos a la capital del país, Bangkok, ya que aquí se encuentra el principal aeropuerto. Húmeda y pegajosa, con mucha contaminación, una auténtica locura, pero no sabemos exactamente por qué nos fascinó. Y es que Bangkok o la amas o la odias. En esta ciudad vas a poder encontrar algunos de los mejores templos budistas del mundo, por lo que dedica al menos un día para visitarlos. Hay infinidad de templos, por eso te dejamos aquí algunos de los que más nos gustaron. Además, no te puedes perder estos lugares por nada del mundo. Chinatown, uno de los barrios más locos que verás jamás. Este Flower Market o también Khao San Road. Vas a alucinar con esta calle y aquí encontrarás Pad Thai por un euro. Siloam, el distrito financiero lleno de rascacielos. Aquí te recomendamos subir a uno de los edificios más altos de toda la ciudad. Nosotros, por ejemplo, subimos a Bayoki Tawa. Da un paseo en barco por el río Chao Phraya. Es una manera más divertida de conocer Bangkok. O también puedes reservar un tour privado por unos 1.500 baht. Visita el mercado más grande de Tailandia, con más de 15.000 puestos. Relájate en el Parque Lumpini, un lugar que te trasladará a Central Park de Nueva York. Visita algún centro comercial como el MBK, para encontrar así alguna ganga y alucinar con lo grande que es. En Bangkok vas a poder darte uno de los masajes tailandeses más baratos del viaje. Así que no dejes pasar esta oportunidad porque luego cuando te vayas a las islas vas a ver que los precios han subido demasiado y más en temporada alta. Tienes muchas formas de transportarte por Bangkok, desde los míticos tuk-tuks hasta buses y trenes. Y una de las maneras más rápidas son las mototaxi. Recuerda descargarte la aplicación de Grab cuando viajes por el sudeste asiático y aquí en Bangkok solo lo recomendamos para cuando vayas al aeropuerto, porque realmente hay mucho tráfico. De todos modos, déjanos en los comentarios si vas a visitar Tailandia y quieres que te mandemos una lista con todos los lugares que ver y visitar aquí. Sí, porque tenemos una lista súper completa, pero aquí no nos podemos explayar tanto porque si no el vídeo duraría horas. Después de la bulliciosa y caótica Bangkok, nos trasladamos a la relajada y encantadora ciudad de Chiang Mai, para así explorar la cultura del norte del país. Tienes dos opciones para llegar hasta aquí, o bien por aire o bien por tierra. Pero si viajas en bus, hazlo por la noche para así no perder tu día viajando. Luego de hacer el check-in y alquilar una moto, algo muy recomendado para moverte por la ciudad, tendrás tiempo para ir a explorar la colina sagrada de Doi Su Thep. Por la tarde exploraremos el centro histórico de la ciudad, incluyendo estos dos templos. Chiang Mai cuenta con una historia muy interesante y tiene muchos templos y gastronomía con sabores diferentes al resto del país. Y por supuesto, por la noche iremos al vibrante Night Bazaar para hacer compras y disfrutar de la cocina local. Nosotros, por ejemplo, fuimos a este food market que nos encontramos de repente. Estaba muy cerca de una zona de bares y con mucho ambiente. El segundo día te recomendamos ir a Chiang Rai, con una excursión de ida y vuelta en el mismo día, para poder ver los templos más coloridos de Tailandia. Son unos 1000 baht por persona y aquí entra el trayecto de ida y vuelta, la entrada al templo blanco, el templo azul y la casa negra, y también la comida. Chiang Rai es una visita muy interesante, no sabemos cómo será pasar más días aquí, pero definitivamente nos quedamos con ganas de más. El tercer día se lo vamos a dedicar a una experiencia muy bonita y con la que nosotros salimos encantados. Vamos a visitar un santuario de elefantes.
Nosotros elegimos Changchil Elephant Sanctuary por el respeto que tienen a estos maravillosos animales. Ellos realmente no te intentan vender una entrada como si fuera una exhibición de elefantes, en plan que puedes tocarlos, puedes bañarlos, darles de comer, etc. Como sí que lo hacen otras compañías. Nosotros simplemente queríamos ir a ver a los elefantes en un entorno pues libre y sin que haya ningún contacto físico, porque chicos, realmente eso no está muy bien, que toquemos a los animales. No tenemos ningún derecho para hacer eso. Entonces, recomendamos 100% esta empresa con la que nosotros fuimos, ya que es de las más éticas que hay, si no es la más ética que hay ahí en Chiang Mai. Así que cuidado con qué compañía hacéis estos tours, porque es que real que vimos un montón de páginas y todas eran del rollo de ducharles, tocarles, darles de comer, sí, fotitos y sí, subirte encima en algunos. Subirte hasta encima, o sea, básicamente una demasiado explotación animal, sí, brutal, para sacar simplemente maquillada, beneficio económico. Y ya por la tarde llegarás a tiempo para coger un vuelo a la provincia de Krabi por unos 50 o 70 euros, donde llegarás y te hospedarás una noche solo. Así que no deshagas la mochila porque a la mañana siguiente cogeremos un ferry que nos llevará a Phi Island. Estamos ya en el sur, donde se concentran los mejores destinos de playa. En Tailandia hay un montón de islas, así que dependiendo de lo que te apetezca ver y hacer, tienes que elegir entre unas u otras. Aunque es difícil elegir qué islas visitar por primera vez, nosotros fuimos inicialmente a la costa oeste, a Phi Phi, y nos gustó muchísimo. Las islas Phi Phi son un archipiélago en la costa suroeste de Tailandia, formado por cuatro islas. Koh Phi Phi Don, donde te alojarás, Koh Phi Phi Le, Bamboo Island y Mosquito Island. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que el paraíso debe ser algo parecido a las islas Phi Phi, que no Phi Phi. Playas de ensueño, con arena blanca y aguas azul turquesa. Un auténtico paraíso tropical. El medio de transporte en las islas son los conocidos Long Tail Boats, las típicas barquitas de Tailandia y que te harán disfrutar un montón. Aquí sí que empieza el momento relax del viaje. En esta isla te recomendamos lo siguiente. Si lo que quieres es estar en la zona de más ambiente y desde aquí desplazarte a diferentes lugares de la isla, que es lo que nosotros hicimos, te recomendamos que te hospedes en la parte de Tonsai. Aunque te advertimos que si vas en época alta puede ser un poco agobiante. Si por el contrario directamente quieres hospedarte en un lugar mucho más tranquilo y relajado, busca alojamiento en Lobakau Viewpoint. ¿Y qué puedes hacer en estas famosísimas islas? Pues ahí te van algunos planes. Visitar la joya de Phi Phi, y esta es Maya Bay. Es una de las playas más bonitas de Tailandia y posiblemente del mundo entero. Desgraciadamente, todo lo que tiene de bonita lo tiene también de turística. Está prohibido bañarse, ya que la playa fue cerrada en 2018 y reabierta en 2022. Por supuesto, relajarte en sus playas paradisíacas. Hacer snorkel, kayak o buceo. También puedes realizar un tour de un día por las otras islas y playas. O bien con más gente o con un tour privado. Ver el atardecer y el amanecer desde la playa. Y por supuesto, no te puedes perder la experiencia de ver un combate de Muay Thai en directo. Y este es el lugar más famoso para ver estos combates, el Reggae Bar. Después de pasar dos noches en esta isla, el tercer día cogeremos un speedboat que nos llevará de vuelta a Krabi. Y de ahí un bus que nos llevará a la otra costa del país, donde cogeremos otro ferry para llegar hasta Koh Tao. Koh Tao es la más pequeña de las islas del Golfo de Tailandia, también llamada Isla Tortuga. Si uno de tus sueños es aprender a bucear, Koh Tao es tu isla. Es uno de los mejores lugares del mundo y de los más baratos donde sacarse el Open Water o cualquier otro certificado de buceo. Nosotros estuvimos aquí haciendo el curso de Open Water, es decir, iniciación en el buceo, al cual le dedicamos 3 días. En estos 3 días no vas a tener mucho tiempo libre para ver nada. Y aunque su fondo marino es espectacular, también hay mucho que ver y hacer fuera del agua. Así que dedicaremos el último día a explorar la isla bonita de Koh Tao. Y recuerda que la mejor forma de moverse por aquí también es alquilando una moto. Y aunque no vayas a bucear, te recomendamos esta isla por la buena vibra que tiene. Además, es un lugar perfecto para conocer gente de todas partes, con historias increíbles. Y toca regresar a Bangkok, que por una parte no está mal, pero por la otra significa el fin de tus vacaciones. Este último día volveremos a Bangkok y pasaremos una última noche en la capital de Tailandia. Comeremos nuestro último pad thai. Y nos despediremos del país de la sonrisa con un ¡hasta pronto! Porque sí, a Tailandia se vuelve y nosotros volveremos algún día. Y aquí tenéis ahora Tailandia en 8 datos. Si viajas desde España, puedes entrar a Tailandia sin visado para estancias menores de 30 días. La moneda oficial es el baht.
El idioma oficial es el tailandés, aunque gracias al turismo cada vez está más extendido el uso del inglés. Su capital y ciudad más poblada es efectivamente Bangkok. Con una población de 71 millones de personas, Tailandia es un país muy poblado. Los tailandeses conducen por la izquierda, a pesar de no haber sido colonia británica. El clima es tropical y de media la temperatura mínima es de 25 grados y la máxima de unos 33. Durante unos meses al año es época de monzones, por lo que hay más probabilidades de lluvia. Encontrarás enchufes tanto del tipo A como B como C. Y ahora presta atención a lo que te viene, te salvará más de una vez. Aquí van algunos consejos para tu viaje a Tailandia. Documentación esencial. Asegúrate de llevar tu pasaporte siempre encima. Nunca sabes dónde te pueden pedir identificación. Obviamente que esté vigente, con al menos 6 meses de validez. Ropa adecuada. Lleva ropa fresca, ligera y para todas las situaciones. Y aunque parezca un poco raro, lleva también una chaqueta fina o una sudadera. Propinas. Las propinas son voluntarias en Tailandia y por supuesto dependerá de ti si dar o no y qué cantidad. Seguro de viaje. Sí o sí contrata un seguro de viaje. Nosotros te recomendamos este, que desde nuestra experiencia es el que mejor funciona y el más económico. Lleva dinero en efectivo siempre contigo. Para cambiar dinero siempre visita varias casas de cambio. Considera opciones como la tarjeta N26 con bajas comisiones para pagar y Revolut para sacar dinero allí. A nosotros nos encanta la N26 y siempre la utilizamos en nuestros viajes. Por eso te dejamos un link en la descripción para conseguirla. N26. Regatea. Siempre, siempre, siempre negocia todos los precios y en todos los sitios. Empieza regateando al menos a la mitad del precio que te digan inicialmente. Respeto en templos. Vístete adecuadamente para visitar los templos. Aquí te dejamos algunas fotos de cómo íbamos nosotros cubiertos. Tenemos que cubrirnos hombros y rodillas. Transporte local. Utiliza motos, taxis, tuk-tuks o trenes para moverte por el país. Y recuerda que para distancias largas, viajar por la noche para no perder así días de tu viaje. Época ideal para viajar. El mejor clima lo encontrarás entre octubre y marzo. Pero ten cuidado porque los primeros meses del año son temporada alta, por lo que se esperan muchísimos turistas y precios más elevados. Para disfrutar de una Tailandia más tranquila y económica, viaja entre julio y octubre. Eso sí, aquí tendrás que tener en cuenta que es época de lluvias. Pero esto no significa que todos los días vaya a llover, así que porque sea época de lluvias no significa que no vayas a poder viajar a Tailandia. Ve de todos modos. Estos consejos te ayudarán a que tu viaje sea más llevadero y que no te pillen por sorpresa. Ya por último, aquí os dejamos una tabla con nuestro presupuesto detallado y en el cual no tuvimos lujos excesivos. Y aunque obviamente vas a necesitar muchos días más, incluso meses, para conocer a la perfección el país, aunque parezca que es pequeño, Tailandia es bastante grande, ¿eh? Simplemente esto es un itinerario de 15 días por Tailandia para que tengáis una primera toma de contacto con el país. Y estos al final son los lugares como más turísticos que ver en Tailandia. Luego ya cuando vuelvas pues vas a descubrir lugares que son también pues fascinantes e increíbles. Pero esto es como los imprescindibles de Tailandia por primera vez para nosotros. Tailandia está formada por 1430 islas y 76 provincias. Consideramos que es un país perfecto para iniciarse en la cultura del sudeste asiático, ya que de primeras puede ser un poco chocante. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy para viajar por Tailandia. Esperemos que os haya gustado y os ayude a planificar vuestro viaje. Y ya sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales y eso, chicos, que compartáis este vídeo con cualquier persona que sepáis que se está planteando viajar a Tailandia. Y por supuesto, regálanos un buen like y suscríbete si todavía no lo estás. Y dejadnos en comentarios qué os gustaría que hiciéramos primero, una guía de Vietnam, de Singapur o de Australia. Os estaremos leyendo, así que por favor responded a esta pregunta para saber lo que os interesa más. Buen viaje y a disfrutar de este hermoso país. Y como siempre, nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. El próximo domingo nos vemos. ¡Chao! ¡Un beso grande!